Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión. Esta vez estamos en el curso de Biología Matemática 2 y vamos a hablar sobre autómatas celulares. Ya acabamos de jugar un montón con procesos markovianos y esta vez vamos a hablar sobre autómatas celulares. Los autómatas celulares me interesan porque describen no nada más los cambios de estado en el tiempo, sino que también podemos describirlos en el espacio y podemos obtener patrones visuales interesantes. Vamos a ver un par de ejemplos en la computadora. Tal vez hoy no programamos, pero en la próxima sesión podríamos meterle mano a Python. Entonces hoy vamos a ver una serie de generalidades de qué estamos hablando cuando hablamos de autómatas celulares y luego pasaremos a un par de ejemplos y veremos unas implementaciones en NetLogo. Ok, bueno, entonces vamos al pizarrón y empezamos a trabajar. Ok, vamos a hablar ahora de autómatas celulares. Entonces decíamos, este es un sistema son sistemas dinámicos discretos en tiempo. Y espacio. La idea es que vamos a tener n por m celdas, una retícula, ¿no? De n por m celdas. Cada celda tiene un estado. ¿De dónde vamos a sacar ese estado, no? Primero, entonces tenemos nuestra retícula y tenemos un conjunto de estados posibles que pueden ser SI, tal que I está en 1 hasta una N grandota, ¿no? N estados posibles. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, una celda por acá que tiene un estado SK al tiempo T, ¿no? Entonces digamos que esta celda tiene, es la ijésima celda y al tiempo T su estado va a ser uno de los SKs, ¿no? Este estado va a cambiar, eso va a determinar una dinámica. Va a cambiar para el tiempo T más 1. Esta va a cambiar de acuerdo con una función F que depende del estado anterior, pero también puede depender de los estados vecinos y a eso le vamos a llamar SN. SV y la SV es la suma de los K, no, de los RP
en B. De los XT menos 1, perdón, XT menos 1 de RP, ¿no? Entonces, decir, ¿cómo vamos a determinar el estado siguiente? No, si está bien en el T, pues con el tiempo anterior, con el estado anterior y una cosa que depende de términos que dependen de los estados de los vecinos. Entonces B es una vecindad, ¿no? En esa vecindad vamos a tener al menos dos selecciones distintas. Esta roja. Ya me equivoqué. La que quería poner era esta. Esos son los vecinos de la amarilla, ¿no? Esta se llama vecindad de Neumann. Y podemos tener la que se llama la vecindad de Moore, que incluye a estos de acá. ¿No? Igual la vecindad, la celda central, pues es la del medio. Entonces esta es la vecindad de Moore. Entonces, lo que estamos diciendo es que la función esta va a depender de todos los estados de los vecinos. También podríamos tomarnos vecinos a segundo orden y así, ¿no? Ok. Entonces, vamos haciendo un ejemplo chafa. Supónganse que nuestra dinámica solo admite dos estados, 1 y 0, prendido y apagado. En este caso, vamos a decir que el autómata celular es binario. Y vamos a cambiar de estado con la siguiente regla. El XT de una celda IJ es 1 si la suma para los R y P en V de los XRP T menos 1 es mayor o igual que 4 y 0 si la suma esta es menor estricta que 4, ¿no? Estamos suponiendo aquí una vecindad de Moore. Entonces tenemos una retícula por acá. Nos preguntamos qué pasa con esta celda amarilla. Supongamos que el 0 lo pintamos de amarillo. Y el 1 lo pintamos de rojo. Entonces, supongamos que tenemos este rojo y este rojo. Todo lo demás amarillo. Entonces tenemos tres rojos. Eso significa que la suma va a ser menor que 4 y entonces esta se queda en 0, ¿no? El 0 se queda en 0. Si digamos de este lado tengo este rojo, este rojo, este rojo y este rojo, ¿no? Tengo para
esta celda de acá, sus vecinos sí suman más que 4, de hecho suman 5, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería en el siguiente paso esta retícula? Entonces, este amarillo se queda como está. Pero este amarillo de acá se va a volver rojo. Este de aquí sigue siendo rojo, pero estos de acá arriba se vuelven amarillos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces hay un cambio en los estados. Siempre podemos representar los estados con una matriz, ¿no? Entonces, la transición de un estado a otro, pues es esa función matricial, ¿no? Ok. Entonces, puede haber un problema con la dinámica. El primer problema que nos va a surgir es, bueno, tú definiste una regla sencilla, ya pudiste implementarlo, ya hiciste tu dinámica, pero pregunta, tu retícula es finita, ¿no? Digo, matemáticamente podemos imaginarnos retículas infinitas, pero en la computadora y para todos los casos prácticos son finitas, ¿no? Acá está la frontera, digamos. Entonces, nos tenemos que preguntar en estos casos qué pasa con la frontera, ¿no? Entonces, si tenemos condiciones en la frontera que se comportan de esta manera, que esta orilla es igual que esta orilla, entonces vamos a decir que las fronteras tienen condición periódica, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los vecinos de esta anaranjada, los voy a pintar de azul, son en la vecindad de Moore, por ejemplo, este, y los que están de este lado, que van a ser este y este. Todos esos son sus vecinos, ¿no? La idea es que en la frontera se pega esta parte con esta otra parte, ¿no? Como en un cilindro plano. O en un toro, ¿no? Entonces, condiciones de la frontera periódicas. ¿Qué otra? Podríamos tener una regla especial para la frontera, o podríamos tener la misma regla. ¿Por qué? Porque estos en la frontera tienen menos vecinos que los demás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos diferenciar la regla de transición de estado para las celdas que están en la frontera, ¿no? Ya va a depender del modelito. Ahora, vamos a ver este ejemplo bobo que vimos de este lado. Le podríamos llamar la regla de la mayoría, ¿no? Tú haces la cuenta de tus vecinos y si la mayoría tiene un estado, tú te cambias a ese estado, ¿no? Vas siguiendo a la mayoría. Se puede dar una regla de la minoría que luego podríamos discutir, que es tú haces lo que la minoría hace, ¿no? Tu próximo estado va a ser el estado de la minoría. Pero uno que quiero revisar con cuidado es el llamado juego de la vida. Entonces, el juego de la vida es un ejemplo de autómatas celulares
de modelo en autómatas celulares, que va a tener una regla doble, que podríamos decir que es no mucho y no poco, ¿no? Entonces, digamos, la celda IJ, su estado en la T va a ser igual a la suma de... No la suma. Va a ser igual, aquí tenemos estado, va a ser 1 o 0. Entonces, si está en estado 0 y... sus vecinos con unos son más que 3, entonces de 0 pasa a 1. Entonces, vamos a hacer 1 si SB es mayor o igual a 3 y X y J de menos 1 es 0. Si estamos en 0, si nos volvemos 0, si SB tiene más que 4 prendidos, ¿no? Hay 4 celdas en la vecindad que están prendidas, y en cualquier caso, ¿no? Si tienes muchos prendidos, te vas a apagar, y si tienes suficientes prendidos, te vas a prender. En cualquier otro caso, va a ser 0, ¿no? 0 en otro caso. Va a cambiar a 1, perdón. No, va a cambiar a 0. Entonces, si está prendido, se va a apagar. Si está apagado, se va a quedar apagado, ¿no? Esto lo podemos pensar como prendido y apagado, ¿no? O vivo o muerto. Este modelo lo propuso John Conway en los 50s y un poco más tarde lo publicó Gardner en Scientific American, y él fue el que le llamó el juego de la vida. Él lo pensó en el sentido de, si la celda está en estado 1, entonces está viva; si está en estado 0, no está viva, ¿no? Podríamos pensar como activo e inactivo. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser? La idea es tener una configuración inicial aleatoria. Es decir, si le llamamos MI a la matriz que contiene los estados tau, ¿no? La matriz que contiene los estados de la forma X, tau y J, o M de tau. Entonces, esta es una matriz de puros unos y ceros, y ahí tenemos diferentes cosas que pueden pasar. Va a haber configuraciones iniciales que van a tender hacia una de puros ceros o a una de puros unos. Dependiendo de la densidad inicial de ceros y unos. Y hay otras más interesantes que van a hacer distintas cosas. Vamos a podernos encontrar
distintos comportamientos que ya fueron reportados, ¿no? Uno es, por ejemplo, tener cuatro celdas así prendidas y esa configuración se queda fija, ¿no? Quién sabe qué pasa a su alrededor, pero esos cuatro ya quedaron amarrados de alguna forma. Hay unos que son como osciladores, que digamos, para cierto tiempo estos están así, y al tiempo que sigue, como que se rotaron, ¿no? Y van, quedan atrapados en esas dos configuraciones. Y hay otras más interesantes que se les llaman deslizadores o pistolas, ¿no? Que los patrones que van a emerger van a tener ese parecido a una cosa que va deslizándose o a una pistolilla que se va deformando, ¿no? Entonces son distintos estados. Ahora, una de las de los estudiosos, ¿no? De este tipo de modelos, y que tiene mucho trabajo respecto a ellos, es Stephen Wolfram, el mismo que hizo el lenguaje matemática y demás, y el Wolfram Alpha y todas esas cosas lindas, ¿no? Entonces Wolfram hizo una clasificación de los autómatas celulares de acuerdo a su comportamiento final, ¿no? Entonces podías tener puntos fijos en la configuración, podías tener oscilaciones. Se puede tener caos y puedes tener comportamiento complejo, ¿no? Que este complejo, pues es son los comportamientos interesantes, ¿no? Ok, entonces, ¿qué les parece si vemos una implementación de este autómata, del autómata de del juego de la vida, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el netlogo y vámonos a la compu. Ok, entonces aquí en los ejemplos, en la biblioteca de modelos, aquí creo que no había presentado este sistemita. Entonces déjenme les platico, aunque ya habíamos platicado el semestre pasado pensando en aquellos de ustedes que no llevaron Biomate 1 con nosotros, programa se llama Netlogo, es un programa que pueden ustedes descargar gratuitamente de internet. Es un programa que corre tanto en Mac, en Linux y en Windows. Tiene instaladores especiales para todas esas plataformas. Y que está pensado especialmente en simular sistemas complejos.
utilizando redes, autómatas celulares y modelación basada en agentes, ¿no? Aunque también tiene su vertiente hacia robótica, ¿no? Pues se puede usar como el logo que utilizaba los leguitos para robótica. Se pueden hacer cosas bastante interesantes. Se puede usar con Arduino y medir ahí algunas cosas. Tiene mucho que ofrecer este programa. NetLogo pues tiene su propio lenguaje de programación. Y lo bonito también de esto es que ustedes programan su modelo, lo pueden ejecutar aquí in situ y lo pueden documentar con un esquema que ya viene predescrito, ¿no? Ok, entonces otra cosa interesante de esto es que trae una biblioteca de modelos muy grande. Viene separada por distintas temáticas y vienen estos modelos curriculares, ejemplos de código para cuando tenemos que explorar alguna nueva opción y demás. Y y vienen separados los modelos por distintos temas, ¿no? Hay un libro que publicaron las personas que se inventaron este programa, que se llaman Bill Rand y Yuri Bilesky. Y ellos publicaron un libro, no se va a alcanzar a ver, se llama Modelación basada en agentes, y es prácticamente un manual de aprendizaje de NetLogo, y vienen los ejemplos que se describen en el libro, vienen aquí precargados, ¿no? Ese libro está en la carpeta del Ice Drive. Entonces, para quien lo quiera revisar, está bastante recomendable. Ok. Entonces, aquí en la parte de Computer Science, en Cellular Automata hay una cosa que se llama Life. Y Life es una implementación del juego de la vida. Entonces esperamos a que cargue. Y ahí está, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Lo que va a hacer esto es, si ustedes le ponen setup blank, todas las celdas se vuelven de un color pálido, que es turquesa más 4. Que podemos cambiarlo, si quieren le podemos poner en rojo y amarillo para que sea como el que teníamos. Como el que estábamos dibujando en el pizarrón. Entonces, el blank va a ser rojo, que eran los nos. Y de forma aleatoria, con una densidad de 35% o de 0.35, vamos a tener otras amarillas, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Cuando le ponemos go once, cambia el estado, ¿no? Y entonces esto va a ir cambiando de estado y van a ir emergiendo este tipo de cosas. Acá, por ejemplo, tenemos estos osciladores, ¿no? Tenemos estos puntos fijos y tenemos estos deslizadores, ¿no? Los deslizadores van cambiando la dinámica y se van quedando también estos otros puntos fijos. Entonces tenemos puntos fijos acá, osciladores por acá y deslizadores por acá. Entonces el juego de la vida es interesante, entre otras cosas, nos muestra comportamientos emergentes que no están codificados, digamos, en la en,
en alguna de las reglas del sistemita, de las reglas dinámicas, nos va a mostrar además comportamientos que corresponden a cada una de las características de la clasificación que hizo Wolfram de estos objetos. Y bueno, ¿no? Vamos a revisar rápidamente el código nada más y vamos a jugar tantito con la densidad ahorita. Entonces, en NetLogo tenemos dos tipos de variables, que son las globales y las variables de agente. En este caso, nuestros agentes son la retícula de parches. Cada cuadrito de este mundo se le va a llamar un parche. Entonces, tenemos dos estados, que son vivo y no vivo. Entonces, living es una variable booleana, que va a ser verdadero o falso, ¿no? Y vamos a construir un conjunto que es de los vecinos vivos de cada uno de los parches, ¿no? Entonces, ¿qué hace setup blank? Lo que hace es limpiar todo, matar a las celdas y resetear el tiempo, ¿no? Que es este setup blank. Y lo va a colorear con rojo. Ahorita vemos esa parte. Luego setup random le pide a los parches que si el tiramos un número aleatorio menor que 100 y eso sale menor que la densidad inicial, entonces va a haber esa celda está con valor de vivo y si no está con valor de muerto, con estado, ¿no? Vivo o muerto. Entonces cell birth es poner living en true y ponerle el color que determinamos acá, que es el FG color. Y cell death es set living false y el color va a ser el otro color que elegimos, que son los rojos, ¿no? Luego en el go, esa es la parte importante, se pide a los parches que cuente los vecinos que están con la variable living verdadera. Los va a meter en esta variable local que se llama live neighbors, y luego se pide a los parches que si tiene al menos 3 vecinos vivos, entonces la celda va a estar viva, y que si tiene cualquier cosa distinta de 2, es decir, menos que 2 o más que 3, va a estar muerta la celda, ¿no? Entonces solo va a estar vivo para 2 o 3 vecinos vivos. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Como que es un bicho que se engenta cuando hay muchos vivos, o uno que se que se muere cuando está muy solo, ¿no? Digamos. Y este es nada más un método para pintar celdas de color vivo, que podemos poner por acá, ¿no? Dejamos algunas vivas. Entonces, al final tenemos esa configuración fija. Ok. Pues vamos a jugar tantito con la densidad. Entonces, una densidad muy alta, digamos 70%, ¿qué tipo de dinámica nos va a dar? Pues de entrada muchos se apagan, ¿no? Y luego vamos a tener esas configuraciones casi fijas, tenemos esos deslizadores que se están moviendo, pero que eventualmente van a detener la dinámica. Ok. ¿No? Entonces, si es muy, 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 muy alta, se homogeneiza. Creo que es arriba del 80%, no estoy seguro. Sí, ahí está. Se homogeneiza a todos muertos. Si esta también es muy baja,
no se homogeneiza a negro, ¿no? Pero nos quedamos solo con osciladores y puntos fijos. Casi siempre. Tenemos ahí un par de deslizadores, pero casi siempre van a ser osciladores y puntos fijos. Si cambiamos la densidad, ya estábamos en 30, como al 50%, casi todos son deslizadores y tenemos menos puntos fijos. Y los deslizadores se quedan ahí jugando un rato hasta que se estabiliza. Después de mucho tiempo, y casi todos son puntos fijos, ¿no? Tarda en estabilizarse, ahí está, como 3000 pasos. Para una densidad del 66%, ahí está, casi puros puntos fijos, pero tenemos más deslizadores, ¿sí? Entonces son el tipo de comportamientos que tiene este sistema, que es un modelo en autómatas celulares. Ahora, nada más vamos a ver rápido cómo es la dinámica. Está aquí. En la parte de química, en reacciones químicas está la llamada reacción de Belousov-Zhabotinsky. La reacción de Belousov-Zhabotinsky es una reacción que se autocataliza y que tiene oscilaciones sostenidas, ¿no? Es un oscilador químico. En la época que Belousov lo descubrió, era un poco antidogmático, ¿no? Y en su momento fue una idea rechazada, que le costó a Belousov convencer más de una generación, ¿no? Cuando Zhabotinsky redescubre el trabajo de Belousov, ya eran otras épocas y pudieron hablar de esta reacción que tiene oscilaciones sostenidas, ¿no? La parte más interesante es que se exhiben las ondas chocorrol de las que hablamos hace algunas clases, ¿no? Entonces vamos a ver, nada más vamos a ver la simulación y hacemos la explicación en una siguiente sesión, ¿no? Esto tiene que ver con un tipo de autómatas que se llaman autómatas de Greenberg-Hastings y con los cuales vamos a simular autómatas celulares. Son autómatas que tienen al menos 3 estados y esos 3 estados son el quiescente, el excitado y el refractario, ¿no? Entonces, aquí le damos una condición aleatoria inicial y después de poquitas pasos empezamos a ver esas oscilaciones, ¿no? Entonces, si se fijan, por acá ya empiezan a formarse estas espirales, frentes de onda en espiral, que son estas ondas que Faustino Sánchez Garduño y Pedro Miramontes les llaman ondas tipo chocorrol. Estos parámetros, esto simula una reacción química y estos parámetros lo que miden es la diferencia de concentraciones, como unos pesitos, ¿no? Esta gen no me acuerdo qué hace, pero si ustedes le aumentan, como que tiende a romperse toda esa cosa difusiva, y cuando bajamos la G, empezamos a ver ya esa difusión, ¿no? La idea de estos sistemas es que
de los sistemas tipo Greenberg Hastings es que la celda va a recorrer todos los posibles estados hasta llegar al último, y del último no le queda otro que dar el salto hacia el estado listo para ser excitado, ¿no? Ok. Entonces, retomamos el autómata de Greenberg Hastings y toda esta discusión de la reacción de Belousov-Subutinsky la próxima sesión. Y por acá le paramos. Nos vemos en la siguiente sesión.